¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video, pero en esta ocasión es un nuevo video. Espero que les guste la nueva locación. Probablemente esta ya sea la nueva locación del canal. Por lo pronto, pues va a ser durante un tiempo, así que espero ya regresar de manera regular a hacer videos. Bueno, espero, si todo sale bien, si sale bien este video, por supuesto. Me ven un poco oscuro, más de lo normal, porque perdí un poco, bueno, sí, perdí mi sistema de iluminación de tercera generación. No, más bien yo diría que de tercer mundo, una de las dos. Pero bueno, como dice el título de este video, pues ya fui a ver Star Wars. Ya fui justo el día del estreno, a las 0 horas. Ay, es que sí, porque miren, ya le estoy dando unas miradas a esto y... Ay, y es que me lo merezco después de la desvelada de ayer. Porque más la función comenzó después de las 12, bueno, a las 0 horas, a las con 15 minutos más o menos. Dura aproximadamente 2 horas y media, ligeramente menos. Pero realmente, bueno. Primero que nada, te quiero comentar que, bueno, este va a ser un video con spoilers. Voy a tocar y requiero tocar spoilers, sobre todo, bueno, obviamente de cosas importantes que pasan en la película. Pero descuida, lo diré a su tiempo, así que, pues, de primera instancia sí tocaré algunos spoilers, pero con respecto a las películas anteriores, tanto The Force Awakens como The Last Jedi. Así que, básicamente, coincido con muchas personas en cuanto a... O sea, se nota a leguas que Rise of the Skywalker o el Desper... No, ¿cómo será el lanzamiento? El ascenso, supongo, de los Skywalker, de Skywalker, es una película que pues, se nota que la hace J.J. Abrams. Se nota mucho la diferencia con respecto a lo que hizo Rian Johnson. Definitivamente se parece mucho a The Force Awakens. Entonces, es una película cumplidora. Es una película que de alguna manera entretiene, y supongo que vas al cine a eso, ¿no? A entretenerte. Si eres un gran fan de la saga, como yo, no me considero gran fan, porque, o sea, hay cosas que se me van mucho. He tratado de seguir todas las historias, las novelas, no he leído ninguna, pero he tratado de más o menos saber de qué van, pues para empaparme un poquito del canon actual. Ustedes lo saben, y si no, bueno, a mí me gustaba mucho el lo que ahora es Legends, ¿no? Particularmente me gustaban mucho las historias del heredero del imperio. Obviamente cuando... Y más a partir de que sale Mara Jade, yo me enamoro de ella, por supuesto. Y bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Con respecto a la película, como les digo, es cumplidora, es entretenida. No se mete en grandes rollos visualmente, pues es muy bonita. O sea, es espectacular. Hay grandes batallas. Hay... Desafortunadamente hay situaciones que de pronto, algo así parecido como lo de Canto Bight, ¿no? En The Last Jedi, como que pareciera que no van a ningún lado y terminan resolviéndose de una manera así como, dices, no, o sea, tiene huecos argumentales la película, por supuesto no los voy a tocar. Yo te recomiendo que si eres un fan de la saga, pues obviamente la vas a ir a ver, ese es un hecho. Si ya viste las otras dos películas, pues también va a ver esta, sobre todo antes de que te la spoileen, porque hay grandes spoilers que te pueden cambiar. Si bien es cierto, no son grandes sorpresas, pero sí te pueden quitar un poco la sorpresa, si es que tenías alguna, ¿me explico? Entonces, pues yo te recomiendo que vayas la primera semana. Supongo que la veda ya en redes sociales entrará pues por ahí de una semana, que es más o menos lo que se respeta. No es un código como tal, pero pues es algo así como está sobredicho, ¿no? Que más o menos una semana es ya donde ya se pueden liberar spoilers fuertes. Así que, pues nada, la verdad es que yo a la película le doy un sólido 6. O sea, no me malentiendan, un 6 no es una mala calificación. O sea, del 0 al 10. 5 es la media, o sea, una película pues bien hecha, entretenida, o sea, no es, o sea, era difícil, ¿no? Era difícil, en mi opinión, recuerda que esta es mi opinión, a mí no me gustó The Last Jedi, me parece que se caga un poco en los personajes, no un poco, un chingo en los personajes. The Last Jedi es la historia, más bien, es la manera de hacerte pasar 2 horas y media aplastando, con las nalgas aplastadas, perdón, sin contarte absolutamente nada. Entonces era muy difícil
resolver esa cagada, ¿no? Era complicado. En este caso, J.J. Abrams no es que sean de todas maneras de mis directores favoritos. A mí en particular, The Force Awakens me parece que es que iba como por buen camino, pero también porque era una copia o se basaba mucho en A New Hope. Y definitivamente, pues aquí en Rise of Skywalker, pues sí se toma ciertas... Hay grandes referencias, yo te recomiendo que estés como al pendiente, que no te distraigas, porque se te pone algunas que resultan un poco divertidas, coquetas, sobre todo muy particularmente al final. El tercer acto creo que es... pues es bueno. Es bueno hacer... o sea, probablemente el tercer acto sea del... es que en mi opinión es de lo más flojo de la película. Pero más bien lo que sí yo les quería comentar es de qué, o para mí, de qué es... ¿qué es lo que me hubiera gustado ver en esta trilogía? A mí me parece que tanto Rian Johnson como J.J. Abrams, sobre todo más Rian Johnson, se cagan los personajes porque los hace mediocres, los hace tontos. Nunca alcanzaron la sabiduría, nunca alcanzaron vencer sus miedos. Eso es lo que hace Rian Johnson, que a mí me lo detesto. Incluso en esta película se nota todavía los miedos de nuestros personajes, ¿no? Tanto de Luke, de Leia, de Han Solo. Que entonces al final, o sea, vamos, ¿no? O sea, en The Force Awakens Han Solo regresa a ser un contrabandista porque no se halla como general de la rebelión. Cuando bien, o sea, yo no tengo problema en que los personajes tengan conflictos. Claro, siempre va a haber conflictos, incluso en Legends, en el universo expandido, había conflictos nuevos y nuevos enemigos. Luke pasa por nuevos conflictos, de hecho en algún punto toca el lado oscuro y él tiene que pasar su proceso. Yo quiero pensar que no hicieron todo este proceso porque por la misma edad de los personajes era complicado hacer que los personajes tuvieran grandes aventuras como si fueran unos jóvenes de 30 años, muy jóvenes por cierto. Entonces, o sea, me queda claro que tenían que adecuar la historia a la edad de los personajes. Pero desafortunadamente lo que no nos cuentan es que no hicieron nada en esos 30 años que pasaron después de la batalla de Yavin, o incluso, bueno, después de la batalla de Endor, a The Force Awakens, digo, sí, a despertar de la fuerza, porque, o sea, no hicieron nada. O sea, Han Solo pudo haber sido, vamos a suponer, o sea, hubiera sido un buen administrador, al igual que Lando Calrissian. Conocían el bajo mundo de los smugglers, bueno, de los contrabandistas. O sea, hubieran podido explotar, que llegaran a una grandeza mucho más allá, y no de que entonces ahora iba a regresar, o sea, su mayor ambición fuera regresar al Halcón Milenario. Abandona a Leia porque al final pues parece ser que pues, no funcionó, nunca maduró. Y bueno, es cierto, o sea, el carácter de Han Solo era ese, pero en algún momento maduras, en algún momento obtienes cierta sabiduría y ahora te conviertes tú en el mentor. Distribuyes y enseñas, muestras tu conocimiento a tantos pupilos como puedas tener, como lo es por supuesto su hijo, Ben Solo. Eso por el lado de Han. Por el lado de Leia, a mí me hubiera gustado que se fuera una Jedi como lo fue en el universo expandido, pero que además ella, que tenía todo el entrenamiento, ella era la perfecta Jedi, era la perfecta senadora, incluso yo la veía como canciller supremo de la nueva república. Me hubiera encantado que ella pasara por todo este proceso y no que nada más se concentrara en de nuevo la rebelión, como si la rebelión fuera el máximo en la vida. Me hubiera gustado ver que tuviera conflictos como nos lo presentaron en... De hecho, no me acuerdo si fue la novena de Bloodline, en donde se enteran que Darth Vader es padre de Leia. Entonces, todo parece... de alguna manera parece o da a indicar que es una pelea entre familiares, ¿me explico? O sea, que el trono o el poder del imperio al final es una rabieta de la niña, de la hija de papá, ¿me explico? Cuando no tiene nada que ver con eso, pero bueno, nosotros que sabemos en la historia, pero en el universo, en la galaxia, esto se podría haber presentado. Y entonces de ahí sacar una nueva trama y entonces de cómo Leia tiene que demostrarse a sí misma y demostrar a todo el mundo de que su intención era... clara y era noble al querer una república, porque seamos honestos, si bien es cierto el imperio, cuando el imperio está presente, sí, hay orden, hay poder económico, pero no hay libertad, hay abusos, los planetas que no están como parte del imperio
que además sostener un imperio es bastante, bastante caro, por ende necesitan todos los planetas o absorber las riquezas de todos los planetas para mantener ese imperio. Sin embargo, la República, bueno, pues tiene más libertades, también tiene libertinajes, no es tan fuerte como un imperio, pero de Leia podía haber dependido todo esto, porque además tiene el conocimiento de un Jedi. En el universo expandido ella tiene varias misiones, incluso ella pelea con un otro Jedi, de alguna manera un Hoth, que es creo que el único Jedi que ha sido Hoth, y al final se pasa al lado oscuro, etcétera, y ella, si no me recuerdo, ella lo derrota. No me haga mucho caso, pero creo que esta es más o menos la idea. Entonces, me hubiera gustado ver que Leia, sí, a lo mejor ya por la edad, que estuviera, que yo qué sé, que el primer episodio, bueno, o episodio 7 hubiera comenzado con Leia, que le están destituyendo como canciller supremo, porque resulta que ahora se enteraron, o ya está más que concreto, que Leia es la hija de Darth Vader, ¿no? Entonces, me hubiera gustado más, pero, o sea, esa línea argumental, ¿por qué? Porque, bueno, pues de alguna manera ya logró algo, ya no solo es la resistencia, la eterna resistencia, siempre el estar peleando, el pudul el pequeño grupo de bandidos peleando contra el gran imperio. Aquí, pues de nueva cuenta, ¿no? La primera orden es eso, o sea, es de nuevo el gran imperio y no, o sea, eso es a mí lo que me hubiera gustado ver con la historia de Leia. Y de Luke, pues ni que se diga más, o sea, Luke es de mis personajes preferidos, no tanto como Jaina Solo, por supuesto. Bueno, en realidad sí, es que Luke llega a ser en universo expandido. O sea, no quiero centrarme en estas comparaciones porque sé que son cosas completamente distintas, pero volvemos a lo mismo. Si me vas a presentar que Luke intenta restituir y restablecer la Orden Jedi porque para él era importante, pues por lo menos que lo hubiera logrado, nos hubieras presentado cómo lo logró, cómo de pronto a lo mejor tiene nuevos enemigos, tiene nuevos conflictos, ¿no? En su camino del héroe, y a lo mejor ahora de viejo se pregunta si realmente hizo lo correcto. Pero por lo menos tuvo un logro, por lo menos llevó a caballeros Jedi jóvenes, restituyó la orden, hizo nuevas reglas, como por ejemplo que ahora puedan tener descendencia. Yo qué sé, o sea, que se vea una evolución y no, al contrario, o sea, de haber regresado a la luz al más temible enemigo, a uno de los más temibles enemigos, cazadores de Jedi, asesinos, además, o sea, entes más representativas del imperio, lo regresó al camino de la luz. Y de pronto, que por Ben Solo, ay, porque tiene mucho poder y entonces, mejor lo mato. ¿Cómo crees? O sea, no te puedo creer eso. Eso es creo que de la peor cagada que hace Rian Johnson en esta película. Entonces, por eso es que a mí esta conclusión de Rise of the Skywalker, pues me parece tibia, me parece que es como lo que no, o sea, no se podía esperar más, pues de todas las demás cagadas que ya venían siendo, ¿no? O sea, no hay una evolución, o sea, al contrario, o sea, lo que nos volvemos a lo mismo. Sigue siendo la resistencia, Han Solo sigue siendo un smuggler, Lando Calrissian no les voy a decir qué es, pero o sea, se imaginan que es por el estilo. Luke, por el contrario, o sea, se viene a picado, o sea, después de haberle llegado a un tope máximo, o sea, venciendo al emperador, que bueno, estrictamente él no lo vence, pero lo enfrenta sus miedos. Ese era el problema con Luke. Yoda siempre lo dijo, Leia era la mejor opción para un caballero Jedi, tenía entrenamiento, tenía política, era enfocada, siempre estaba presente, era concreta en sus decisiones y en su foco, en su interés. Luke no, era más soñador, siempre estaba ausente, su mente siempre estaba en otro lado, siempre se dejaba llevar por sus miedos. Y de viejo, ahora como maestro, sigue siendo lo mismo, no evolucionó. Entonces, y, o sea, te lo estoy diciendo por The Last Jedi. Digo, todos sabemos qué pasa en The Last Jedi, ¿no? O sea, ya por más que trascienda como un ser luminoso, pues ya no va a haber una mayor absolución, una redención para nuestros héroes, ¿no? Así que bueno, pues por esta razón, o sea, yo te recomiendo que vayas, vela, y ahora sí, si te quedas, va a haber spoilers masivos, no son muchos, ya no me quiero tardar tanto. Pero el hecho es que tienes exactamente en lo que le doy un traguito a mí. ¿Por qué chingados? No sé, porque voy a desinstalar el McAfee, que es una mierda. Y además, ya, o sea, me cobran, ¿qué? 85 euros para renovarlo, no lo voy a renovar. Y detesto que me estén mandando comerciales y avisos. Y si te cae otra suscripción y la chingada. Bueno, ahora sí, vienen los spoilers. Entonces, si te quedaste, ya te chingaste. Sí, no, pero vienen severos. Lo primero,
Y voy a empezar de lo menos a lo, o sea, que de lo menos spoiler a lo más cabrón. Voy a terminar con lo último. Voy a terminar con lo último. Putísima la vende huevo Safer 2019. Apenitas lo alcancé a librar. Pero bueno, el hecho es que de nueva cuenta utilizan, ¿no? Están persiguiendo al Halcón Milenario. Están Finn y Poe Dameron. Están siendo perseguidos por Casas Tai. Y de nueva cuenta, hacen saltos al hiperespacio en atmósferas, en planetas. Cuando, o sea, digo, si bien es cierto, Star Wars nunca se ha caracterizado por ser realmente científico o respetar ciertas reglas, pero siempre se ve respetado que tú, una vez que saltaras al hiperespacio, ya no había manera de que te siguieran. Bueno, pues ahora hasta los TIE Fighters los siguen por el hiperespacio, llegan en atmósferas directo. O sea, hay una escena donde se atraviesa, o sea, de frente tienen prácticamente un edificio porque saltaron al hiperespacio y vuelven a saltar. O sea, eso no tiene maldito carajo sentido. A mí lo que no me gusta es que no respeten sus propias reglas, porque entonces hace parecer que no son profesionales. Si tú le hubieras pedido a cualquier fan que, oye, pero es que, oye, es que esto no tiene sentido, porque en todas las demás películas y series y la chingada me has estipulado que no se puede hacer eso. O sea, bueno, en Star Wars no, nunca se había dicho que no se pudiera hacer, pero, o sea, el hiperespacio es un salto warp. O sea, no, el hiperespacio es otra cosa que el salto warp. Pero vamos, o sea, es como si comprimieras el no solo es velocidad, en fin. Entonces eso por un lado. Ahora, siguiente spoiler severo. Aparentemente Leia sí tuvo cierto entrenamiento y es la que continúa el entrenamiento de Rey. La cual, bueno, pues sí, efectivamente pues, se ve que está entrenando. De nueva cuenta llegan a un planeta. Bueno, está en busca de una especie. No le llaman holocrón, simplemente es como un rastreador Sith. El cual de pronto aparece. ¿Quién? Bueno, al principio de la película se ve que Kylo Ren lo está buscando, lo encuentra, mata a 25 millones de pendejos para conseguirlo, lo consigue y llega a Exo, lo que sea, ¿no? Como un planeta muy cabrón que está en los rincones desconocidos. Y adivinen quién está ahí: Palpatine. ¿Por qué está Palpatine? A ver, de nueva cuenta, o sea, entonces, si aparece Palpatine. Como bien dije, a mí, heredero del imperio, me gustó. ¿Por qué? Pues porque, bueno, de alguna manera le daba la oportunidad a Luke de enfrentar a un emperador. De hecho, un emperador muy joven. Ahí, ¿cómo se resuelve? Bueno, es que eran clones del emperador. Lo que hacía el emperador era pasar su conciencia a estos cuerpos clonados. Sabemos que la clonación es efectiva y lo vimos en la Guerra de los Clones, ¿no? O sea, esto está perfectamente estipulado. Pasar conciencias, bueno, hay alquimia Sith. De hecho, incluso hay, por ejemplo, Quinlan Vos tiene la posibilidad de en los objetos sentir presencias o cosas que hayan en las que se haya interactuado con estos objetos. Entonces, pasar la conciencia de un emperador o de un Sith, de un Lord Sith del tamaño de Palpatine, no me parece tan descabellado. Bien, el primer spoiler, cabrón, Snoke. Resulta que Snoke es un títere y literal, hay contenedores de vidrio donde hay muchos Snoke. Entonces, aparentemente Palpatine es quien estaba manipulando a Kylo Ren. Vamos, ¿por qué manipular a Kylo Ren y no a Rey? Y ahorita les voy a decir, ahorita vamos a saber por qué. Pero bueno, entonces, de nueva cuenta, entonces todo el sacrificio, toda la historia del elegido no tiene mayor maldito sentido. ¿Por qué? Porque en este caso, lo único que nos dicen, no dejan muy claro, lo único que dicen es que él logró trascender. O sea, Palpatine físicamente, aparentemente, logró pasar su conciencia. Eso es lo textual que utiliza. Esas son las palabras textuales que utiliza. Pero aparentemente sí, son cuerpos que se están desgastando. Hasta esto, bueno, parece ser un poco parecido al heredero del imperio. Creo que no, capaz que ya, no me acuerdo si se llama así, pero creo que sí. Pero bueno, vamos, a lo que voy, hasta aquí no hay tanto problema. Es cierto, Anakin trajo equilibrio a la fuerza. Pero aparentemente ahora la fuerza está muy desequilibrada, ¿no? Entonces, bueno, ahora. Y ahora sí viene el gran spoiler porque necesito tocar este tema. Le dice a Kylo Ren que necesita encontrar a... Ah, bueno, Kylo Ren va a matar a Sidious. Y resulta que Sidious tiene una flota de destructores impresionante. Como más, cada destructor tiene la habilidad o tiene un cañón capaz de destruir un planeta. Como si fueran varias estrellas de la muerte, pero ahora en destructores. O sea, los destructores de toda la vida del imperio. Entonces, Kylo Ren va a derrotar a el emperador. Lo convence de que no, de que nada más
derrote a Rey, que la traiga ante él y que la mate, ¿no? Básicamente. ¿Por qué? Porque aparentemente Kylo Ren sabe la verdad del origen de Rey. Ok. Al fin. La verdad del origen de Rey es que es Rey Palpatine. Así es. No entiendo este afán de querer a así que todos sean familia. No lo entiendo. Siguen teniendo contacto aparentemente Rey y Kylo Ren, cuando se supone que quien permitía este contacto, o sea, que se hablaron por Skype, básicamente, lo era Snoke. Y si Palpatine era quien manejaba Snoke, y en realidad pues, era quien manipulaba a Kylo Ren, vamos a suponer que esto sigue así. ¿Por qué el emperador querría utilizar a Kylo Ren en lugar de a su propia nieta? Ah, porque además resulta que Rey es hija del hijo de Palpatine. O sea, es nieta de Palpatine. ¿A quién? Y bueno, y mata a sus padres en Jakku. Bueno, no los mata en Jakku, sino los padres de Rey la dejan en Jakku para que no sea perseguida por Palpatine. Bien, hasta aquí no tiene mucho sentido. Primera, porque nunca se supo que Palpatine tuviera siquiera, digo, es humano, la única, bueno, o sea, tuviera un interés en tener descendencia. De hecho, no me acuerdo si es en la novela de Darth Plagueis o incluso en Aftermath, donde él dice específicamente que él es el imperio. Así como él era el Senado, él es el imperio. Sin el emperador no existe un imperio. No se necesita siquiera un imperio. Entonces, si él caía, moría su imperio con él. Ahora, ¿por qué carambas de pronto le sale un hijo? Inseminó artificialmente a alguien, es un clon de él mismo. No nos explican eso. O sea, y además, como por qué. O sea, vamos a suponer, ok, no tiene maldito sentido. O sea, desde aquí ya no estoy de acuerdo con que sea familiar de Palpatine Rey. Vamos a suponer que, ok, que es su nieta. Bueno, así es de hecho. ¿Cómo por qué buscaría la ayuda de Kylo Ren, que es hijo de su mayor enemigo? Bueno, de hecho es nieto de quien lo derrotó, de Anakin Skywalker. Pudiendo obtener la fuerza, suponiendo que también obtuviera la fuerza. Recuerden que la fuerza no se transmite de padres a hijos. Hay muchos caballeros o hay muchas personas sensibles a la fuerza que tienen descendencia y que no son sensibles a la fuerza. Y viceversa, personas que no son sensibles a la fuerza tienen hijos que lo son. En el caso de los Skywalker era una cuestión única. Era, digamos, la singularidad. Toda la descendencia de los Skywalker, según, por supuesto, Legends, iba a estar destinada a ser sensibles a la fuerza. De hecho, Cade Skywalker, y ahorita lo menciono porque va a llegar a una parte importante con Cade Skywalker, seguía siendo probablemente el Skywalker más fuerte o más sensible o con más habilidades en la fuerza de manera innata. Okay. Entonces, de esta manera se nos explica por qué Rey es tan hábil con la fuerza, ¿de acuerdo? Una vez que se nos dice esto, previo, bueno, pasó una escena anterior en la cual están siendo perseguidos, llegan los caballeros de Ren, que de verdad, o sea, la batalla contra los contra la guardia pretoriana, cuando estaban Kylo y Rey, me pareció espectacular. Aquí los caballeros de Ren son una calabaza, o sea, traen espadas ahí chotas, después resulta que son fantasmas o algo así, mencionan como, o sea, no sé ni para qué los trajeron, de verdad, porque además los meten al principio de la película y luego al final, y ya, o sea, no tienen mayor relevancia, mejor ni los hubieran metido. Pero bueno, entonces, los están siguiendo los caballeros de Ren, y entonces los caballeros de Ren de alguna manera atrapan a Chewbacca. Entonces Rey, en esta escena que vimos en el tráiler de cuando la TIE Fighter de Kylo Ren la está persiguiendo en el desierto, y ella corre y salta la chingada. Bueno, cuando el transporte está escapando con Chewbacca adentro, se supone, lo tienen ya detenido. Rey lo detiene con la fuerza, lo cual dije, ok, está bien, no es la primera vez que lo vemos. Luke podía hacer eso, incluso con los AT-AT, Luke los derribaba con la fuerza. Y de pronto, en su desesperación, saca rayos de la fuerza. Entonces, ok, el lado oscuro ya sabíamos que era fuerte en Rey, y estaba este conflicto. Luke lo vio. Pero sacar rayos de la mano no, requiere de mucho, mucho, mucho entrenamiento. Darth Maul, que ni siquiera era Sith, pero vamos, tenía un gran conocimiento y una gran habilidad en la fuerza, y fue entrenado directamente por Palpatine, ni siquiera él tenía habilidad, no podía sacar rayos.
Solamente Sith como... Es más, ni siquiera... Bueno, Darth Vader ya está muy lastimado para cuando lo logra. Pero digo, para... O sea, para cuando es Darth Vader, ¿no? Pero... hasta nosotros sabemos, pues por lo menos en las películas, solo Palpatine y Dooku, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, es exageradamente poderosa. Pero, o sea, es una Mary Sue, pero sin sentido. O sea, porque no tiene sentido. Está bien, lo hizo. Destruye en esta... o sea, por intentar detener el transporte, saca rayos y destruye el transporte. Lo cual aquí nos dice que los rayos pueden destruir transportes. Ahorita vamos a ver por qué. Siguiente. Rey se siente realmente, o sea, por matar a Chewbacca, yo dije, huevos, o sea, eso hubiera estado bien. O sea, de hecho creo que fue la única emoción que sentí en toda la película. Dije, ella mató a Chewbacca, lo cual estaba bastante, bastante fuerte. Pero no se ve que, o sea, ay sí, lo llora, dos, tres, pero la misión sigue. O sea, Finn y Poe y las personas que van encontrando, no, la misión sigue. Y Rey así, bueno, es que le maté a Chewbacca. Y ya, o sea, no, digo, está bien, es cierto, o sea, no lo conoce tanto, pero Chewbacca es la única persona, o el único ser viviente, que lo liga a Han Solo, que se supone que fue su primer mentor, y luego lo fue Luke, y luego lo fue Leia, ¿no? Entonces, desde aquí, terrible. Siguiente spoiler, así cabrón. Entonces, bueno, por eso es que Rey es tan poderosa, porque es una Palpatine, no tiene sentido. Siguiente punto, siguen teniendo contacto Kylo Ren y ella, y pues, se platican ahí dos que tres cosas, no pasa realmente nada, llegan así de manera muy fácil a uno de los destructores, Hux es un espía de la primera orden, no explican por qué, y vale madres, porque lo matan en ese instante, o sea, nada más es para qué, para dejarlo salir, o sea, volvemos a lo mismo, es otro canto byte, o sea, no tiene sentido, no hubieran ido a la nave de Kylo Ren, nada más buscando el holocrón o el rastreador Sith. En fin, solo para eso muere Hux. Adiós Hux. Totalmente el personaje que no me gustaba. Y ya después de esto, para no hacerles el cuento largo, Leia con su última fuerza logra comunicarse con Kylo Ren solo para hacerle saber, o sea, de verdad, solo para que no matara a esta Rey. Porque además llegan a Endor de nuevo, ahí es donde se ven los restos de la Estrella de la Muerte, porque ahí hay algo que necesita Rey, que es el rastreador. Al final el rastreador ella misma lo destruye, afortunadamente encuentra otro, el que usa Kylo Ren, y Leia para comunicarse con, bueno, necesita comunicarse con Kylo Ren y utiliza lo último que le queda de fuerza y muere Leia. Y a partir de ahí tiene Kylo Ren una visión con Han. Tiene un diálogo parecido al de The Force Awakens y él regresa al lado luminoso. Rey encuentra el holocron, bueno, el rastreador Sith encuentra hacia dónde tiene que ir, va a ver a Palpatine, ahí le explica la verdad. Para esto se lleva los dos sables de luz, tanto el de Anakin, que es de, o el que tenía Rey, y el propio que hizo Leia. Y ahí nos explican que Leia, bueno, se entrenó como Jedi. Y de nueva cuenta, su miedo fue lo que la hizo salirse de la orden, porque vio en una visión la muerte de su hijo. Bueno, no la muerte, sino que se iba a pasar al lado oscuro. De todas maneras, se pasó al lado oscuro. O sea, de nueva cuenta, nuestros héroes se dejaron llevar por sus miedos. Entonces, ay, güey, sí, sigue grabando. Y entonces, o sea, no va a ningún lado. O sea, entonces son mediocres. Han, Luke, Leia y Lando son mediocres. Porque Lando, para acabar pronto, pues termina en un planetucho sin hacer absolutamente nada. Viejo, gordo y sin ilusiones, básicamente. Llega la batalla final, igual como si fueran la de Endor, con un chingo de naves imperiales. No pueden hacer nada la resistencia porque son una bola de inútiles. Y además no tienen el equipo. Y de nueva cuenta, o sea, el equipo cada vez es más mediocre. O sea, no se ve un crecimiento, en fin. Digo, yo lo entiendo, ¿no? La resistencia es eso, resiste con lo que puede, pero vamos, o sea, no sé, o sea, no hay una evolución, por lo menos en planeación, ¿no? O sea, el plan es, ay, a ver si llegan los demás con Lando, a ver si nos salvan. Y bueno, pues al final sí llegan, de hecho se ve la nave de Rebels. Pero no hay ningún mayor cameo, el Rey pide que le ayuden todos los demás Jedi, se escuchan voces, yo puedo identificar nada más la de Qui-Gon Jinn, obviamente la de Yoda, obviamente la de ¿cómo se llama? Samuel L. Jackson, el maestro Mace Windu. Creo que está la de Ewan McGregor, bueno, de Obi-Wan joven, no estoy seguro, obviamente la de Luke, obviamente la de Leia. Entonces,
Pero nada más, le ayudan. Ah, porque para esto resulta que gracias a la unión de Leia, digo, de Kylo y de, y bueno, de Ben y de esta Rey, tienen la habilidad de curar por medio de la fuerza. De pronto, de esto se da cuenta este Palpatine, y entonces absorbe, estando juntos Kylo Ren, bueno, Ben Kenobi ya en ese momento, y Rey, absorbe como su energía y se vuelve joven de nuevo. Bueno, no joven, más o menos de como quedó en episodio 3. No, no, más bien yo diría como quedó en episodio 6. O sea, jodidón, pero no tan. No, una cuestión intermedia. Y supone que ahora es poderosísimo y lanza rayos al cielo y ¡buah! Y en lugar de quemar todas las naves como lo hizo Rey con el transporte, no. Parece que era como un pulso electromagnético y nada más las desactivaba. Y están a punto de caer y en eso ya llega Rey y reta a Palpatine. Ah, porque para esto le dice Palpatine que ella tiene que Rey tiene que matar a Palpatine para que ella sea ahora la nueva emperatriz del imperio. Lo que me hubiera encantado. Ahí hubiera sido la redención de la película. ¡Pum, papá! Si de ahí Rey se hubiera convertido en emperatriz del imperio, me hubiera gustado mucho más. Salva a sus amigos, que es lo que ella quería, y se convierte en la emperatriz del imperio. No significa... Vamos, cuando tú lees... Ay, ¿cómo se llama esta serie donde están en los caballeros carmesí? Ese es un imperio, pero no es un imperio malvado. Entonces me hubiera gustado que fuera algo así y da para otras tres películas por lo menos. Y ahora con Rey, como, o sea, ahí era la oportunidad y no. No la desperdician por completo. Entonces Rey decide que no, decide que va a enfrentar al emperador. Llega Kylo Ren. Se enfrenta a los caballeros de Ren con, o sea, una pelea chafa, barata. Obviamente los derrota con el sable de, no me acuerdo si el de Leia o el de Anakin. En fin, porque se lo presta a Rey, ¿no? Y dice, ay, pues qué chido, qué bueno que trajiste dos, canal. Fíjate que yo no traigo el mío, entonces préstame el tuyo. Bueno, total que acaba Palpatine lanzando rayos. Cuando llega Rey ya lo enfrenta y pensó, ahora los rayos son para Rey. Los detiene con la espada. Una pelea muy chafa, muy barata, muy, o sea, muy, muy del montón, ¿no? ¿Para qué? Para que sí, llega toda la flota, destruyen la flota de rebeldes. Palpatine. Ah, ¿saben cómo derrota a Rey a Palpatine? Como lo estaba haciendo Mace Windu, estaba derrotando al emperador con sus propios rayos, así. Esta vez sí lo derrota y explota, ¡pum! Hay una bola ahí de no sé qué, de minions negros. Ahí, saludando al emperador, que no te dicen quiénes son. O sea, no te dicen nada. Si tienen importancia, si tienen relevancia. Era una ceremonia, eso sí te dice Palpatine. Pero, ¡pum! Explota, papá. Y se acabó. Y muere Rey. Y entonces, Kylo, que había salido, lo manda volando el emperador. Regresa. Después de haber derrotado a los caballeros de Ren. Regresa, abraza a Rey. Y con la fuerza la revive. De nueva cuenta, esto no es nuevo. Esto ya se había visto en el universo expandido. Keith Skywalker descubre que tiene la habilidad de revivir a personas con el uso de la fuerza. Que era lo que tanto deseaba Palpatine. Realmente se podía, pero en aquel entonces solo Keith Skywalker pudo desarrollar o tenía esa habilidad, ¿no? Entonces aquí aparentemente Ben también la tiene, pero le cuesta la vida. Y muere Ben, se desvanece como Yoda lo hace, se desvanece Leia, porque aún quedaba el cuerpo de Leia tendido. Se desvanecen, son uno con la fuerza, y ya para pronto todos se felicitan, muy escueto, muy chafas, salen Ewoks ahí festejando, porque tiene que haber Ewoks en el último episodio. Y llega Rey a la granja de los Skywalker, y ahora dice... Pues, cuando está viendo hacia los dos soles, llega una anciana, una persona que está ahí y dice, hace mucho tiempo que nadie venía a estas tierras o a esta granja. ¿Cuál es tu nombre? Y le dice, Rey Skywalker. Entonces, dices, o sea, tuvo la oportunidad, era suya y la dejó ir. En fin, a mí me parece que es como si fuera un buen episodio de Clone Wars, de la serie animada. Así me lo pareció. Creo que tuvo todavía oportunidad de brillar y la dejó. Se fueron por lo fácil. Así que, pero definitivamente me gustó más que The Last Jedi, ¿no? Pero no es una trilogía que ame, no es una trilogía que me guste. Y por supuesto que creo que vaya a volver a ver. Así que pues nada, queridos hermanos, espero que a ustedes les haya gustado esta reseña. Déjenme quedar sus comentarios si a ustedes les pareció otra cosa completamente diferente. Recuerden que hay todavía
faltaron detalles, pero en general es esto. Esto es lo que pasa en la película. Y ya dije que esa parte de Reddit pudo haber sido Imperatriz, me hubiera encantado. En fin, y yo, por otra cosa, vean el niño al final de The Last Jedi que toma la escoba por uso de la fuerza. No se ve, no nos dan indicios, no hay nada que diga que Rey tenga la intención de hacer una nueva orden Jedi, por todo lo que estuvo leyendo. Ella tiene la intención de quedarse en Tatooine, siendo una granjera, aparentemente. En fin, recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte y compartir este video. Yo fui Seifer y hasta luego.